De verdad es fascinante. Como para quedarse aquí toda la vida. Mira, Ernestito, mira. Creo que lo impresiona un poco. ¿Te imaginas la cara de Núñez Cabeza de Vaca cuando se tropezó con este sitio? Parece un ejército de elefantes de 10. Si quieres, regresamos a la ciudad. Sí. Para el nacimiento será mejor allá. ¿Pero qué harás con las plantaciones de yerba mate? No te preocupes. Vendré cada cierto tiempo. Lo más importante ahora son los niños. Ernesto, ¿te puedes quedar en la casa del fondo el tiempo que sea necesario? Gracias, cuñado. Pero cada vez me preocupa más la salud de Ernestito. San Isidro es muy húmedo. Tal vez permanecer aquí sea la causa de tantas crisis. Está muy fatigado. Tranquilo, Ernestito. Ya va a pasar. ¿Te gusta? Sí, es agradable. Estaremos muy cerca de los bosques de Palermo, donde los chicos pueden ir a jugar. Dentro de poco seremos 5 en la familia. Los más pequeños están en perfecto estado de salud. En cambio, al mayor se le nota que ha pasado por fuertes crisis de asma. Ya no sabemos qué hacer, doctor. ¿Y por qué no se va en una temporada a la Sierra de Córdoba? El clima de allí podría hacerle bien. Fernando, no se puede negar la mejoría de Ernestito después que nos establecimos acá. Pero no está bien del todo. Nuestra situación se torna muy inestable. Instálate por algún tiempo en Altagracia. Es un pueblo tranquilo. Y hasta pudieras encontrar trabajo. Pero lo más importante, su clima puede disminuir las crisis de Ernestito.